Platicamos después de estar en el lugar de los hechos, donde dábamos cuenta de cómo se habían registrado algunas omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado, que habían dejado olvidados algunos cartuchos percutidos en el lugar donde falleció Cándido Ríos Vázquez y dos personas más, entre ellos Víctor Acrelio y un ganadero más de la región, que hasta ahora, bueno, se ha reservado su nombre como tal. Llegamos a la casa de Cándido Ríos con su familia, su esposa y sus dos hijas. En el lugar estaba Hilda Nieves Martínez, que es la esposa, la viuda de Cándido Ríos. Es una señora de casa, se autodefine como una persona de casa, ajena a la actividad de Cándido Ríos. Tiene muy poca información sobre lo que realmente publicaba su esposo, pero sí estaba consciente de estos hostigamientos y de las amenazas que sufrió durante tantos años su marido. Ojalá podamos escuchar un breve fragmento de la entrevista que tuvimos la tarde de ayer, miércoles, allá en Hueyapan de Ocampo, y para que el auditorio de Destino en Vivo pueda escuchar de viva voz parte de lo que comenta Hilda Nieves, esposa de Cándido Ríos. La policía de aquí lo llevaba a Cayuca a veces, venía a veces, ¿no?, al periódico Cayuca, porque él tenía su es donde hacían periódico. Su imprenta. Ándale, pero se la robaron. Hace 7 años se la robaron, que fuimos a Toluca, que mi hija dio a luz a su niña, y ya él iba al diario Cayuca con los periódicos. Y ya no la tenía. Me van a sacar los ojos, la ley y los ojos. ¿Quién se lo dijo? El alcalde, Gaspar Gómez Rivera. Siempre le decía eso y él se fue allá a México y le dijo todo eso, pero ¿cómo va a poder el hijo de un señor millonario? Nunca puede con un millonario. En una de esas golpizas, Carmen, él queda prácticamente a punto de la muerte. Tenía que utilizar en reiteradas ocasiones un bastón para caminar, porque a veces le costaba, había días que no podía caminar de la mejor manera, y estos eran daños que había tenido a raíz de las golpizas y de los hostigamientos que había recibido por parte de, como él refiere y como refiere la familia, de Gaspar Gómez. Con el saco bien hecho y a la medida de Gaspar Gómez Jiménez, el conocido psicópata. Uno de sus anfitriones de El Carón. ¿Y por qué no? Que espero que también el Ople lo tome en cuenta. La soberanía de mi pueblo está en riesgo. ¿Por qué? Porque yo le recomiendo al señor líder Samuel que antes de salir fanfarronamente ante una rueda de prensa, que primero agarre seriedad y no se deje llevar por una simple carpeta que el Carón le lleva, donde manifiesta infinidades de mentiras, engañando a la sociedad entera en Hueyapan de Ocampo, que la impunidad, que está impugnada las elecciones en Hueyapan de Ocampo con copia de una denuncia, como se hace una denuncia normal, que primero se denuncia y después viene el acusado a defenderse, a presentar sus pruebas. Él nunca explicó eso al pueblo. Él desde el primer testimonio, yo por eso en este, su face nunca lo había existido para mí. Hace poco acabo de meterme porque es necesario, pero no para hacer críticas destructivas, como muchos aprovechan de ello. Yo no le voy a presentar carpetas al señor Huerta. Los millones de pesos de obra que Gaspar, que el Yona le presenta de pruebas giradas por Gaspar, porque es el que lo encandila, donde habla de millones de pesos en dichas obras, señalando a la señora Uyuki, al señor Juan Ángel Gómez. Yo no tengo contacto con los Gómez, no tenemos simpatía alguna, el pueblo lo sabe,
No soy cola de rata, ni alambre de nadie. Gloria a Dios. Esto es lo que usted hizo, señor Samuel, presentar documentos en carpetas que este le llegó oculta. Yo quisiera que el Carón presentara la carpeta de sus obras de él, de las obras que él agarró en Hueyapan de Ocampo. Obras totalmente de muy baja calidad y de muy fuerte billete. Respetar al Carón con sus verdades. Aparte de que habla de empresas, hay otros empresarios que no tengo... Vamos a hablarlo, ¿por qué no? Del papá de Benítez, con grandes obras en el municipio, nunca lo nombras. No nombras tus obras tuyas, no sé si también te avalaste en factura de esas empresas. Ya no engañes al pueblo. Ahora vuelves a engañarlo con otro papel más de que es el juicio y tú sigues diciendo que están impugnadas las elecciones. Yo le hablo a mi pueblo. Yo no necesito ser pabuche en política. Yo los 365 días hago el bien sin ver a quién. Sirvo de lleno a la sociedad como es mi deber hacerlo. Valiéndome madre mi vida, mi libertad, las torturas que me han dado. Me refiero a este calafután, como dice mi amigo el Puma, de pabuche. No es posible que siga atacando y atacando y atacando a personas. Y entre las patas pues siempre me esté llevando a mí, a mí, a mí. Y yo lo digo muy claramente, a este hombre le pasa algo. Y la única persona que le van a echar la culpa primero va a ser a Gaspar Gómez. No es otro pendejo, Juan Díaz Covarrubias, que pase algo y que haga Gaspar Gómez. Pero en fin, yo solo quiero aclararles y decirles que no lo voy a hablar como poeta, como lo hizo el señor en su video que vi desgraciadamente el día de ayer, que tiene 50 años de ser marihuano, de que marihuano te encueras en el campo de fútbol, acá en Los Pinos, que marihuano y no marihuano das asco desde que hablas. Eres una persona tan corriente que se te ve al hablar. Hablas y escupes, te escurre baba blanca aquí en la boca. Eres una porquería de hombre, pabuche. Y te lo juro como hombre, que donde te encuentres ahora sí nos vamos a romper la madre tú y yo. Ya como te la partí una vez en el municipio. ¿Sí? ¿Y qué has estado en el bote? Has estado en el bote porque te han encontrado marihuana. ¿Dónde la consigues? ¿Quién sabe? Pero si te han agarrado con 3 kilos, con 2 kilos, con 4 kilos, ¿sí? Que es para tu consumo personal. No sé de dónde la sacarás, pero que te quede claro, ya estuvo. Ya a donde nos veamos y te veo, yo no te voy a matar, que te quede claro, ¿eh? No tengo sangre de matar. Pero sí llega el momento en que te aburre. Ahora, por el otro lado, yo ahorita estoy tranquilo. No sabemos cómo reaccione Juan Jonas. No sabemos cómo reaccione el Carón. Nos ofendiste hasta que hiciste al líder estatal de Morena. Ofendiste a mi compadre Jorge Carvalho, que no tiene que ver ni madre Carvalho en este pedo. No tienes que ver ni madre él en esto. Y siempre lo estás metiendo y metiendo, queriéndome chingar, Pauche. Te vas a aburrir. El periódico para el que trabajas, a mí me vale madre ese periódico. Nunca trabajé con él cuando fui alcalde, porque querían 30 mil pesos al mes. Y con 30 mil pesos podía hacer muchas cosas aquí en Covarrubias como alcalde en Hueyapan. Ahí te dan cavidad para que me escribas y escribas a quien quieran, a quien tú quieras chingar. Vamos a esperar a que concluya la investigación. No puede él hacer estas declaraciones a priori, primero, sin tener conocimiento, el pleno conocimiento de los hechos. Segundo, sin conocer la región en la que Cándido y muchos compañeros ejercen el periodismo en la zona sur de Veracruz. No puede él venir y descalificar de esta manera o tratar de justificar un hecho tan lamentable, no solo para Diario Acayuca o para Veracruz, para el país mismo, de esta manera, tratando de justificar su trabajo.